estamos entrando en la cuarta. Creo que la quinta. ¿Eh? La quinta ya. ¿Eh? Te digo la cuarta, la quinta. Eso no se vea requintada. Una quinta generación. ¿Eh? Desde la mente. Ya estamos entrando por la quinta. ¿Y la vamos a pasar? Sí. ¿Eh? Okay. Se me llevaron, ¿eh? A ver eso. No la puedo. Me piden movimiento. Y a ver, se me con las botas, por la mía. ¿Sí? Y a ver, me llevan a ver. Y si no sabes que está. Ahí viene, callado. ¿Qué? Ahí viene, callado. ¿Qué? Ahí viene, callado. ¿Qué? Ahí viene, callado. Ah, este. Un callado, ¿no? Sí. Sí, ya. Callado, pues. El sabroso. Que en Guarachayo. ¿Me enviaron a algún sitio? ¿Dónde sal si fue? Ese fue un chocolate, Jorge y yo. El señor Rampiliotti, pues, es una cátedra acá de Costa Rica. Bueno, ese es el primero que continuó esto, ¿vieron ustedes? Sí. ¿Un tica? Llegó a Cuba. Cantando canciones españolas con una orquesta española. Y el representante él me lo llevó, para que yo lo lleve. Le vi la fibra y digo, él creo que este gallo sí. Y ahí lo tiene. Y así. Salud. Cheer. Es que casi todos los artistas, pues, buscan el eslogan comercial. Un eslogan que no es comercial, pues imagínense. Por ejemplo, Leo Marín. Nadie sabe el nombre de él. Carlos Argentino. Ah, ya. Israel Wittgenstein. Israel Wittgenstein. Se llama Carlos Argentino. Leo Marín, ¿cómo es eso, amigo? Leo Marín, ¿en eso? Alberto Batet. ¿Quién lo compra por Alberto Batet? No, el mismo se compra. Rubén de Alvarado tampoco no se llama Rubén de Alvarado. Andrés. ¿Cuál es el que tiene los bigotes grandes? Venido grande, ¿no? Claro. No le gustaba que mi mamá le sirva la sopa. Se embarraba los bigotes. El único artista que no se ha cambiado el nombre soy yo. Y yo se lo he cambiado a todo el mundo.